¡Hola, buenas! Puta casa. ¡Que no me he puesto el otro arma! ¡Que no me lo he puesto! ¡Perdone! Ahora sí. Que ha sido un despiste. Ay, no. ¡Hala! Ya está. Hasta luego. En marcha. Pues menos mal que hicimos bien la quest de Kiros. Porque si este tío no llega a poder estar aquí, yo creo que la única posibilidad sí que hubiese sido matar al abuelo. ¿Kiros de Zarax? Este no es el que te pedí. Este espía trabaja para la rebelión. Pero si fuiste tú la que lo trajo hasta mí. No conocía sus intenciones. Confiaba en ti. Guardias. Escucha, Perséfone. Hermes tiene razón. Se avecinan problemas en el Elíseo. Aunque Leónidas esté en tu contra, eres mucho más fuerte que él. Kiros era un enemigo invisible y por eso suponía un peligro aún mayor para ti y para el Elíseo. Pero si todavía respira. La muerte es un don que los traidores no merecen. Creí que querrías encargarte de él tú misma. Desafiarme no sale gratis. Se acabó nuestro trato, aunque dejaré que te quedes por traerme a este vil traidor. Resuelve el enigma de tu varita mágica. Eso me va a dar velocidad. Bueno, a ver, velocidad me da.
si te mato y ya. Te hago punky. O sea, es que lo tengo muy fácil. Hubiera molado que hubiese culto aquí. Sí. Y también es en el sitio que más fácil lo tenían para gestionar un culto. Porque tienes literalmente a los dioses aquí, ¿sabes? O sea, quiero decir, tampoco... En marcha. Vamos. El Trinquilunk y que... ¿Sabes por qué no lo hacen? Porque entonces le dicen que se están copiando de God of War. Esta zona estará bien defendida. Ay, que eso de matar dioses está bonito, pero ya, ya está pillado, ¿sabes? Señora, suélteme el brazo. Señora, señora, suélteme el brazo. Yo nunca quise nada de esto. Solo hice de este mundo un paraíso para poder soportarlo. Y cuando llegaste, me sentí rejuvenecer. Déjame ir, por favor. Si quisieras irte de verdad, ya lo habrías hecho. ¿O acaso lo has olvidado? Me pregunto si Afrodita seguiría amándote si supiese lo cobarde que fuiste. No estarás teniendo dudas, ¿verdad? Tiene razón. Soy un cobarde. Ya me dio la oportunidad de irme. Lo único que tenía que hacer era luchar y no pude. No estoy a la altura, lo siento. Es demasiado. Adonis, estaré contigo en esto hasta el fin. No me abandones ahora. Tienes razón. El mayor talento de Perséfone es hacernos olvidar a aquellos a los que amamos. Así evita que la gente quiera irse. Vamos a recordárselo, ¿vale? En el sótano del Palacio de los Colosos, encontrarás uno de los inventos que le robaron a Hermes en su taller. Dicen que destruye todo lo que toca. ¿Qué vamos a destruir? Perséfone tiene a sus colosos durmientes en la azotea. Lleva allí el dispositivo y asegúrate de que no despiertan jamás. El humo informará a todos los campamentos rebeldes del Elíseo de que ha llegado la hora de atacar. ¿A qué esperamos? Procura no matar a nadie. Si triunfas sin que te detecten y sin muertes, seguro que ganamos adeptos para la causa. Ok. A ver, es sencillo, ¿no? Hacerlo sin muertes y que sin que me vean, hago... ¡Wup! Y ya está. La diferencia de tamaño, sí, ¿no? O sea... Ahí Adonis puede decir perfectamente un písame y lo tiene fácil. Tremenda mujer la Perséfone. Ah, vale. Claro, aquí es donde recae la dificultad, ¿no? Ok. Debo tener mucho cuidado en esta zona.
Vale. Primer paso fácil. What? El juego no contaba con mi ingenio. Véase. Ya hice el puzzle antes. Que me acuerdo que cuando lo hice dije, uy. No, no, no hay nada. ¿Vale? Faro de Alejandría, extraño, pero... Cuando te conocí y me contaste que querías escapar del Elíseo, me dio la risa. ¿Y ahora? Lo siento por el dios que te lo impida. ¿Y qué vas a hacer? Tengo cosas que preparar antes del último asalto al palacio de Perséfone. Digo, cuando acabe todo esto. Voy a dejar el Elíseo en manos del pueblo. Después, iré directamente al Olimpo, a los brazos de mi amada. Es un plan maravilloso. Has sido una gran amiga. Nunca creí que encontraría a alguien así aquí. Ven a verme antes de comenzar el ataque. ¡Me lo tiro! La rebelión está casi lista para tomar posición. Si ha vuelto Hécate, debería ir a hablar con ella. Amiga. Y sacarle alguna respuesta. Bueno, a ver. En la friendzone te ha dejado. Nadie deja en la friendzone a Cassandra y vive para contarlo.
Que tenga cuidado, Que tenga cuidado. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora es cuando en el último momento... Bueno, me voy con tal. Hostia, sí, en plan... ¿Que no me haces casito? Bueno, pues nada. ¿Qué le vamos a hacer? Y le rajo la garganta. Pues fin de la rebelión, ya sabéis, gente. Perséfone, estaba buscando a Hécate. No sé para qué podrías necesitarla, pero... Bueno, no importa. ¿Sabes qué es lo que peor llevo de mi vida aquí? No lo sé. Lo peor es no saber en quién confiar. Hécate ha sido mi mejor amiga desde que Deméter, mi madre, la envió aquí. Pero después de todo el asunto del Leteo, no le quito el ojo de encima. Siempre me dice a dónde va, pero esta vez no lo ha hecho. Mis espías dicen que va a reaparecer en una reunión secreta en el complejo de Ifigenia. Me parece que esa reunión ya no es tan secreta. Ahí es cuando tú entras en juego. Espíala y vuelve con información. Voy a fiarme de ti. Espero que no me decepciones. Creo que también tengo la oportunidad de averiguar qué trama Hécate. Vamos a ver. Estaremos, estaremos Team Percy. Vámonos. O no estaremos Team Percy en esta misión. ¿Qué pasará? Cuánta carga te rajaré. Esta tarde y no ni... ¿Sabes lo que me apetece? Una... No, no me apetece un limón. Me apetece una naranja. ¿Eso es un fallo de texturas? ¿O es un...? Ah, vale, no es una roca, es una ñonca. ¿No? La vigilancia aquí será intensiva. No pueden vigilar algo que no pueden ver. ¿Qué misterio habrá? Este puede ser nuestro gran DLC. No, no tira, Lo intenta muy fuerte, pero no, no. Allí está. No, no, no. Hola. Me preguntaba cuándo ibas a llegar, cerrajero. Prefiero hacedor de llaves. Tu dominio del lenguaje es tan abrumador como siempre. No sé cómo consigues ser humilde. Ya sabes a qué he venido, Hécate. Tenemos que hablar de tu nueva amiga, la guardiana. Descuida. No le contaré a Cassandra que camuflaste la llave del inframundo en el collar de Vero. ¿Qué interés tengo yo en que vaya corriendo al palacio de Perséfone? No es eso. Sé que habéis pasado bastante tiempo juntas y menoscabado a Perséfone en el proceso. El menoscabo a Perséfone ha sido cosa de Cassandra, no mía. ¿O eso va a creer cuando haya terminado? Conozco muy bien tu habilidad para susurrar al oído de Perséfone,
pero sea cual sea la historia que le vayas a contar, no será cierta, ¿verdad? Estás tratando de derrocarla. Hermes, sabes que sus ansias de control la están corrompiendo. Debes entender que Perséfone ha cambiado. La única que ansía el control eres tú. ¿Por qué no puedes apoyarla? Es la verdad, tienes celos de ella. Haciendo todo lo que te pide, no ayudas a Perséfone, Hermes. Por no hablar de eso que deseas con tanta intensidad. ¿Acaso podríamos ayudarla de verdad, después de lo que ha pasado? No soy un traidor. Sabes que quiero a Perséfone como a una hermana, Hermes. Si pudiera liberarla del Elíseo, lo haría. Pero lo mejor que puedo hacer es librarla de la corrupción. ¡Alto! Tú no deberías estar aquí. ¡Guardiana! Hermes, debemos irnos. Perdón, ha sido un accidente. ¿Puedo explicarlo? ¡Por Zeus! ¡Hasta luego! ¡Ay, no! ¿Qué has hecho, Tepi? Hostia, ese no lo he visto bien. Hostia, ¿cuál es el juego de hoy al final? Para abrir la puerta del inframundo es el collar de Nero. Ahora solo falta conseguirlo. Yo sigo votando muy fuerte. Pero muy, 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 muy fuerte. A ver, que iba a ser el Dishonored o los Dishonored. Seguramente no. Pero me cuadraría. Vamos. ¿Ves? Ahí ya está. Es que el iconito era la runa del Dishonored. Cabalga, Fobos. ¿Sabes? Que es en plan las torquitas. Vamos. ¿Quién te crees que eres?
Vale. Así que la que no era de fiar eras tú. Hécate me ha contado todas tus traiciones, incluido el allanamiento de mi santuario. Jamás habría entrado si Hécate no me hubiera dado la llave. Pero sí que lo hiciste. Sí, para robar un diario sobre la puerta del inframundo. Eres la única que tenía la llave. Me la robó Cassandra. Igual que robó lo que quedaba de agua del leteo en la cueva. Sé que ambas estabais implicadas en la distribución de agua del leteo. Pero fuiste tú la que se la entregó a esa mujer. El hecho es que no han cesado los problemas desde que llegaste al Elíseo. Y no creo que sea casualidad. Es evidente que quieres derrocar a Perséfone. Puede que pretenda derrocar a Perséfone, pero tú me has ayudado todo este tiempo. Ahí está, has salido de tu boca. ¿Intentas destronarme? No te creas sus mentiras. Un piquito de oro se unió a los delincuentes de la herencia de Deucalión cuando la forastera la ayudó. La he oído yo misma. No deja de elogiar que seas aliada de los humanos. ¿Qué? Yo... Empieza a decir la verdad, Hécate. Ah. Es más... Hace poco, alguien saboteó una reunión de tus fieles seguidores. Sí. Nadie salió herido, pero encontraron acónito en el vino. Tu sentencia de muerte particular, si no recuerdo mal. Casualmente, me robaron lo último que me quedaba justo antes de la fiesta. No fui yo. Entonces, ¿es una coincidencia que vieran a alguien que coincide con tu descripción huyendo del simposio de sus fieles? ¡Basta! A estas alturas tengo razones para sospechar de ambas por traición. Hécate es mi amiga más antigua en el inframundo. Y durante un tiempo pensaba que la más fiel. Dame una razón para darle más valor a tu palabra. Hostia. Yo diría que más bien esta. Sus ansias de control la están corrompiendo. Cuando me enviaste a espiar, la oí decir eso. Por eso trata de desacreditar tu reinado. No serás capaz de